Y de la que vas guiando el tallo para arriba, toda la ramificación, cualquier otro tallo, tal, fuera todo. Un solo tallo, sin ramificaciones. Porque cuantas más ramificaciones, la savia se empieza a dividir, este primer trozo de tallo, luego no echa yemas, y entonces no te echa laterales y no va a haber fruto. Entonces es preferible ir más lento. ¿Hace falta cubrir los cultivos? No. Lo que pasa es que estas variedades tan tardías tienen dos... Ha sido todo un lujazo conocer de primera mano todos los entresijos y todos los consejos para poder plantar y cultivar frutos rojos silvestres, ya sea en nuestra casa o huerta urbana. Porque esta variedad siempre queda fruta verde, porque es muy tardía, aquí en Asturias normalmente. Y ya en casa, después de una mañana de mucho frío, pero también muchísimo aprendizaje, estoy encantada del cursillo de hoy. Gracias a Arándanos el Cierrón por esta mañana y esta masterclass. Hoy vamos a preparar un ramen, lo voy a hacer muy sencillito, aprovechando que tengo un caldito de verduras hecho en la nevera de estos días atrás, de haber hecho una crema de verduras, así que vamos a hacer un ramen, que ya veréis lo sencillísimo y lo rapidísimo que es. Yo, como sabéis, hasta que no tengo la cocina reformada, solo tengo un fogón, con lo cual voy a tardar un poquito más en terminar de hacerlo, pero vosotros con una vitro normal y corriente de 4 fogones o 5 vais a terminar en un santiamén. Y ya veréis qué cosa rica, cosa sencilla, cosa divina. Primero os quiero enseñar esto y diréis, ¿qué es esto? Pues estos son setas shiitake deshidratadas. Veis aquí que están completamente secas. Lo que vamos a hacer es ahora mismo meterlos en agua para hacer como una especie de fumé también, y así aprovechando de hidratarlas y que se queden blanditas y listas para poder cortar y manipular. Yo este tipo de setas las adquiero en una tienda de alimentación oriental. Compro un paquetín normalmente de unos 200-300 gramos. Me suele costar como 3 euros y pico. Y bueno, os digo, el sabor que da la seta shiitake deshidratada no la da la seta shiitake natural o fresca, ni por asomo. Es que ni por asomo. Esta es la mejor opción para darle todo el sabor a cualquier comida oriental. Así que probarla. Si tenéis oportunidad de encontrarlo en vuestra ciudad, os recomiendo que lo probéis porque seguro que os va a encantar. Voy a utilizar 5 setitas, simplemente voy a hacer un ramen para 2 personitas, así que no voy a utilizar mucha cantidad porque esto luego sí crece, crece bastante. Así que lo primero que voy a hacer es encender el fuego, voy a ponerlo a hervir antes de echar las setas. Esto ya está hirviendo, así que las voy a meter. Y le voy a echar una gotinina de sal. Dejaremos cocer durante media hora. Mientras voy a cortar la zanahoria en juliana. Tengo por aquí un trocito de brócoli que me apetece ponérselo también. Si a vosotros no os gusta el brócoli, podéis saltaros este paso. Sabéis que el ramen acepta todo lo que le vayáis a poner y lo que no, también. Vamos a quitarle el tallo. Esto no se tira, siempre queda bien para poder hacer un caldito. Picaré un trocito de apio, veis que es un trocito pequeñito porque le da bastante sabor.
así, bien picadín, bien menudín. Las setas ya están listas, así que las vamos a sacar ya. Y el caldito también lo recogemos, porque esto es un fondo riquísimo para poder también hacer cualquier arroz o cualquier ramen o cualquier plato oriental. De nuevo, con agua limpia en el cazo y abundante sal, vamos a cocer un par de huevos. Es importante poner los huevos cuando el agua ya esté totalmente hirviendo y los vamos a cocer simplemente por 6 minutitos. 6 minutitos exactos. Queremos que el huevo por fuera esté totalmente cocido, pero que esté muy tierno y jugoso por dentro. Tenemos aquí un cuenco con agua fría de la nevera. Vamos a apagar el fuego. Y vamos a sacar los huevos y meterlos en el agua fría y sofacto. Los dejaremos reposar aquí por unos minutitos. Mientras, en una sartén pequeñita voy a infusionar aceite de oliva con guindilla. Esto le va a dar un toque final riquísimo al ramen. Si os gusta el picante, utilizarlo. Si no, siempre es opcional, ya lo sabéis. Encendemos nuestro fogón, fuego muy bajito, porque como os digo, queremos infusionar, no queremos sofreír el aceite ni mucho menos quemarlo. En mi caso voy a utilizar una cayena piripiri, es una cayena que ya viene picada y simplemente es echar un poquitín en la sartén. Y esto ya va al gusto. Hay aceites en el mercado que ya vienen listos con guindilla, si lo tenéis, pues este paso ya lo podéis saltar porque ya tenéis el aceite hecho. Y listo, ahora es momento de colarlo. Y reservaremos hasta que el plato esté totalmente finalizado. Cazo más amplio con agua hasta arriba. Una vez hirviendo, vamos a echar la pasta. En este caso es una pasta udon de la marca Vitasia. Sabéis que la marca Vitasia es la marca del Lidl propia de comida oriental. Es la primera vez que traen este tipo de udon a la tienda. Normalmente traen los que son al huevo más finitos y si no los de cristal. Quise probarlos a ver qué tal, ya os contaré después, lo veréis vosotros también. Pone que se hacen 5 minutitos, pero nosotros vamos a cocerlos nada más que 3 minutitos. El porqué es muy sencillo, porque posteriormente a estar cocidos van a llevar lo que es el caldo bien caliente, bien ardiendo, y no queremos que se nos recuezcan o se nos cuezcan de sobremanera y se nos quede ya como papilla. Entonces vamos a dejarlos ahora más bien al dente, simplemente que se hidraten un poquitín, y luego ya al finalizar la receta ya van a quedar perfectamente hechos con el caldo, con el fondo de caldo bien caliente. Vamos a echar una gotinita de sal. El agua ya está hirviendo y voy a utilizar dos raciones que vienen debidamente marcadas, como podéis ver aquí. ¿Ramen? Sí. Pero eso no son de paletis. No. Voy a saltear ahora las verduras. Cuando el aceite esté ya bien caliente, voy a saltear las verduritas. La base, un par de cucharadas de aceite de oliva, y cubra un poco el fondo de la sartén. Sí, Oreo, ya comiste, mi amor. Y voy a echar primero la zanahoria, ya que es lo que más tarda en hacerse. Y con
cuando la zanahoria esté un poquitín ya pochada y echamos el resto. A las verduras les vamos a poner sal simplemente al final. ¿Veis que estamos poniendo muy poquita sal? Porque luego la salsa va a llevar salsa de soja, o sea, lo que es la base del caldo va a llevar salsa de soja, y la salsa de soja ya es muy salada, entonces no vamos a estar echando muchísima sal porque si no nos va a quedar salado. Vale más que nos quede soso y luego echarle si eso sale al final, retocar un poquitín si hace falta, que no que nos quede salado y que estropeemos todo el plato. Cuando la zanahoria esté ligeramente dorada, como podéis ver aquí, vamos a echar un par de ajitos picados con el machacador. Y ahora bajamos el fuego y removemos. Queremos que el ajo se nos confite. No se nos tueste ni se nos queme. Vamos a echar ahora también la cebolla y el brócoli. Queremos que la cebolla y el brócoli esté al dente, así que no lo vamos a hacer mucho y el fuego tampoco va a estar muy alto. Con la verdura lista es hora de reservar. Vamos a cortar ahora las setas shiitake para saltearlas también. Y vamos a añadir también el apio. Las setas shiitake deshidratadas, cuanto más doradas estén, más ricas están, porque queda la carne por fuera sellada y toda la carne por dentro tierna y jugosa. Y ahora que están salteadas, voy a echar un chorrito de salsa de mirin. Este también es de la marca Lee, también es la primera vez que la traen, y vamos a ver qué tal está. Y listo, reservamos. En el día de ayer hice en la olla lenta un asado de costillas, así que voy a aprovechar también la carne de las costillas, quitándole los huesinos y los cartílagos, para poder utilizarlo en el ramen. Como ya están asadas, va a quedar riquísimo, ya veréis. Así que lo único que voy a hacer ahora es saltear esta carne un poco en la sartén para dorarla un poquitín. Y ya por último voy a hacer lo que es el caldo. Como os dije, aquí tengo todo el caldo de las verduras del puré que hice en el día de ayer, como sobra líquido de la cocción de las verduras, pues nunca lo tiro, siempre lo aprovecho, porque esto para un arroz o para una sopa, para pasta. Voy a calentarlo muy bien, muy bien, muy bien, y luego voy a utilizar también lo que es el caldito de la cocción de las setas. Voy a echarle también un poco de pimienta, una gotita de salsa de soja, en mi caso es una salsa de soja oscura, así que no voy a utilizar mucho, y voy a utilizar un poquito de pasta de miso, que como novedad también en el Lidl la han traído esta vez, y esto pues para hacer sopas de miso, para hacer rámenes y para hacer caldos orientales, queda exquisito. Y voy a añadirle también azúcar moreno, viene a ser como una cucharada y media de la sopera de azúcar moreno. Removemos, esperamos a que se disuelva.
os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darme un gran like, que yo os estaré eternamente agradecida. Podéis compartir este vídeo con vuestros allegados si sabéis que alguien está interesado en conocer esta receta. Dejadme por aquí abajito qué os ha parecido este plato oriental. Y nada más, amigos. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirme. Y nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho de todo corazón. Un besazo enorme. ¡Chao!